¿Cómo? ¿Dijiste que no podía salir hoy? Sí, mi mamá y la abuela se fueron de compras con Babe, así que tenemos que quedarnos a vigilar la casa. No podremos salir ni al jardín, es horrible. ¿Entonces? ¡Que nos vamos a aburrir muchísimo! Uy, es la verdad. ¿Y entonces? Entonces ayúdanos con tu magia para que no nos aburramos. Para nada, no quiero ayudarlos. ¿Qué? Me sorprende que ustedes que son niños se aburran. Esa palabra es solo para los adultos. Están locos. ¡Por favor! ¡No quiero y no quiero! ¡Arrogante! ¡No quiere ayudarnos! Ah, ya me lo esperaba. En realidad, Samed está de mal humor. ¡Qué aburrido! ¡Ay, no sé qué hacer! Es muy natural que estén aburridos. Unos niños con tanta vitalidad no se les puede tener encerrados por mucho tiempo. Bueno, iré a ver cómo les va. Han vino a vernos. ¿Qué tal? Traje unas galletas para todos. ¡Grandioso! De verdad eres muy amable, Ann. Voy a hacer el té. Veo que Ann está ahí también, y eso es bueno. Haré mi mejor esfuerzo para poder complacer a Ann. ¡A la Kazam! ¡A la Kamel! ¡Ay! ¡Tonto! ¡Arruinaste la magia! ¿Cómo se te ocurre ladrar justo cuando decía las palabras? ¡Capi! No sé qué le pasa. Por lo general no ladra. ¿Qué pasa? ¡Es Capi! Ann es nuestra invitada, Jane. Eres tú la que debe hacer el té y no ella. Está bien. Ya estoy acostumbrada a hacerlo. Se oye un ruido muy extraño. Vengan conmigo. ¡Les dije que vengan conmigo! Extraño en esta habitación. Tienes razón. Tengo miedo. Se siente algo muy extraño aquí. Yo pero no quiero salir. Nada, no hay nada. Es lo más extraño. Así es cierto.
seré. Las manzanas están preparadas para comerse. ¿Y qué? ¿Qué más? Y el té está listo para beberse. ¿Y cuál es el problema? ¡Que yo no tuve que hacer nada! ¡Un cuchillo por sí solo peló las manzanas y las cortó en rebanadas y la tetera sirvió el té! ¿Estás segura? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jane! ¡Jane, qué pasó! ¡Sí, ten cuidado! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oye, perro feo! ¡Quítate de la entrada que estoy preocupada por los niños! ¡Megan, salgamos de aquí lo más pronto posible! ¡Con cuidado! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Oye, ya te dije que me dejes pasar! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Nos escaparemos por la puerta trasera. Si no puedo entrar por la ventana, entonces voy a tratar de entrar de otra manera. Ay, ya sé por dónde voy a entrar. Mira lo que has hecho. Yo no tuve la culpa. ¿Qué fue lo que pasó? Ya sé. ¿Qué vas a hacer? Voy a romper la ventana para poder salir. Ya verás. ¡Me equivoqué de ventana! ¡No! ¡Suélteme!
¿Te encuentras bien? Sí, gracias. ¡Oh! ¿Ah? ¡Cuidado! ¡Ah! Pareció mi fantasía. Espero que no hayan estado aburridos, ¿eh? ¡No estamos aburridos! ¡No, pero fue